No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. En ese sentido, cuando se presentan estos casos, la PCM justamente deriva algunos presupuestos, porque hay que atender, porque es un caso de emergencia. Y en ese sentido podría haber un reajuste, pero esto está sujeto, digamos, a la evaluación de ellos. En ese sentido, nosotros lo único que nos quedaría es esperar. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. Construcción de su hospedaje y comedor. Si hay algún, voy a pedir, por favor, para que puedan levantar la mano los que estén de acuerdo para atender de manera inmediata con este proyecto. Sírvanse levantar la mano, por favor. Por unanimidad. Va a significar modificación de presupuesto y va a significar atención inmediata. De la necesidad de la construcción de un hospedaje, No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. Thank you.
ejemplo, ahora usted se dirige a... Claro, desde luego, estoy pues precisamente saliendo a una institución. ¿Qué institución se dirige? A la Facultad de Derecho. ¿A la Facultad de Derecho para hacer algún trámite? Desde luego, son trámites que no le interesa a usted ni a nadie. Desde luego, son trámites que no le interesa a usted ni a nadie. No, pero es un trámite en favor de la región. Desde luego. Uh-huh. Pero de alguna forma interesa porque usted es un hombre público, ¿verdad? Claro que sí. No se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. No se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. Que ya tiene ya clausura definitiva por 2 veces, sin embargo ha reportado con un nuevo propietario de la misma familia, por supuesto, es el hermano ahora. No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual. No se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mancebo sin igual.